Expertos fue presentado por Radio Shack. Gracias, Conde Toño. Otra persona que tiene muchísima autoridad para hablar del Tri es el ex seleccionador Ricardo Antonio Lavolpe, quien conversó con nuestros compañeros del programa Fútbol Club de UDN y esto fue lo que les dijo en cuanto a los errores cometidos por México y cómo sería la manera perfecta para enfrentar a Panamá. Escuchemos. Yo creo que tiene un trabajo fuerte, difícil, que no está fácil, no es que entras y decís, bueno, tengo un tiempo de trabajo. No, hoy tenés dos partidos, como me dijeron recién, dos finales. Que esté mentalmente, yo considero que sí, porque si asume, y antes había dicho que no, entonces si ahora asume, considero de que debe de saber, o lo estudió, le decís, bueno, asumo y sé qué es lo que voy a hacer, a quién voy a convocar, qué sistema voy a emplear para llevar a México, si al repechaje o directo. A México le faltó un poquito de variantes, le faltó el saber contrarrestar, como algunas veces vemos a otros niveles, cómo le juegan al Barcelona. Es decir, que así le iban a jugar a México, esperando en 20 metros, 30 metros como mucho, contra golpearte. Bueno, Bucetti tiene que estudiar muy bien eso. Panamá no te va a venir a atacar. Panamá con el empate se va feliz. Vos vas a tener que salir a ganar el partido, pero siempre pensando de que no te hagan ese gol, que te complicaría, que la gente empezaría a dudar, porque las 90.000 personas, 100.000 personas que vayan van a apoyar a México a morir para ir a un mundial. Entonces tenés cosas a favor, pero muy importante de saber ganar el partido. Es importantísimo cómo ganarlo, en la estrategia, en la táctica y mandarle el mensaje al jugador. Mira, siempre hay que ir por las cabezas, esto es como en toda empresa. Primero los pantalones largos, que no pusieron la gente idónea, y segundo los técnicos y tercero los jugadores. Eso siempre va a ser igual, porque si no vas a cambiar 20, 25 jugadores. Yo creo que no se mandó el mensaje adecuado y no se trabajó en lo adecuado para ganar los partidos. Las declaraciones son muy claras, me parece. A mí también lo que me queda muy claro es que si Carlos Vela termina regresando al tricolor, había sido entonces un enfrentamiento directo con el Chepo de la Torre. Y estoy de acuerdo con lo que decía nuestro amigo Toño de Valdés, ¿no? Se tiene que traer al mejor que tienes en este momento, independientemente de que te hayan dicho que no anteriormente. Como todos, yo también estoy más o menos molesto con Carlos Vela, pero hay que resolver. Ya una vez clasificados, entonces sí nos ponemos a platicar. Lo mismo conversaba ayer con Alejandro Berry, yo estaba en contra de que volviera pues Vela a la selección, pero eso era cuando estaba el Chepo de la Torre con otro planteamiento, ahora hay un nuevo director técnico y creo que le viene bien al Tri, sí. Quizás como motivación. Ahora hay que resaltar, Ricardo Antonio Lavolpe ha sido el único entrenador, señores, por más que le dieron hasta con la cubeta cuando estaba dirigiendo a la selección mexicana, el único entrenador en los últimos 10 años que ha llevado a la selección mexicana a un mundial sin sobresalto. En la parte eliminatoria. Bueno. En los últimos 10 años. Sí, pero al fin y al cabo terminó siendo exactamente lo mismo en la Copa del Mundo. No, bueno, pero la llevó sin sobresalto. Ahora puede ser que México no llegue a la Copa del Mundo con toda y el Chepo de la Torre o Vucetich. Esperemos que no sea el caso, Luis. No, esperemos que no sea el caso. Vamos a la pausa. El Atlético de Madrid de Diego.